95.7. 722. Prepárate, porque a partir de este momento abriremos una puerta que te acercará al más allá. Las historias cobran vida. Lo inexplicable invade tus sentidos. Estás a punto de vivir las noches de miedo. A través del 95.7 FM. Radio Alegría. Buenas noches, queridos amigos, amable auditorio, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a este segundo día de su programa Noches de Miedo. El día de hoy, martes 3 de octubre de este 2023, desde cabina del 95.7, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición más de este presente año. Con nosotros ya se encuentra en cabina el profesor Eduardo Guzmán, a quien saludamos con gusto. Profe, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Efectivamente, ya estamos en este segundo día de Noches de Miedo, un programa quizás el más esperado del año. Es uno de nuestros programas que la gente más espera con ansia. Es el programa favorito de chicos y grandes, porque yo siempre lo he dicho, cuando tú platicas algo que no tiene explicación, algo sobrenatural, con los amigos, con la familia, con quien estás, siempre hay una historia que contar. Si no te ha pasado a ti, la has escuchado que le pasó a alguien. ¿Qué le pasó a tus tíos? ¿Qué le pasó a tus abuelos, a tus bisabuelos, al amigo de un amigo, al amigo de un amigo, al vecino, a un vecino de un vecino? O sea, pero siempre, siempre todos tenemos una historia que contar. Ya sea escuchada de alguien, ya sea de alguna experiencia personal, como las que nos platicaron el día de ayer, ¿sí? O simplemente, te digo, tú la viviste, te espantaste y no le encuentras una explicación. Muchas veces nos quedamos con esa duda, ¿sí? Y bueno, vamos a tener a lo largo de este programa, no de este programa, a lo largo de las semanas algunas invitadas especiales que podrán sacarles de algunas dudas de estas. Vamos a tener al tarotista, donde también usted podrá preguntarle algo que sí me gustaría que la gente se enfocara cuando tengamos al tarotista de este tipo de temas. El por qué algo en su casa, del por qué algún ruido, de por qué se suma el, no sé, el colchón, de por qué se ven sombras, más que nada de eso, y no tanto cómo le va a ir en el amor o en el trabajo o cosas como estas, ¿no? Que normalmente, digo, sí es interesante que un tarotista te explique, pero como que las preguntas vayan enfocadas a lo que se trata este programa, ¿no? Que se vayan por ahí, que aquellas personas que en su momento vayan a consultar al tarotista, sé de algo que no tenga explicación o de algo que le ha pasado y anda buscando una respuesta. Es correcto, profe, también, bueno, pues algunas personas que nos han platicado a lo largo de los años leyendas, por ejemplo, de Veracruz, el Puente del Diablo, si mal no me equivoco, sí. Historias de algunos estados de la República Mexicana, historias que han acontecido en los Estados Unidos también, gente que se comunica con nosotros. El día de ayer teníamos la conversación con una persona de Michoacán, cerca ahí de Toluca, también con una situación pues bastante, bastante pues escalofriante, ¿no? En Toluca, en el Estado de México, se da una situación y sin explicación. Y fíjate que este programa, Beto, yo lo he dicho a todo nuestro auditorio, miren, el programa no se trata de cambiarle a usted su forma de pensar, claro, ni de ver las cosas. El programa no se trata de cambiar su religión, porque aunque tocamos temas de la religión, que no lo podemos evitar, también se tiene que tocar, no queremos que usted se convierta a alguna religión o cambie de religión. Para nada. Recuerden, este es un programa de entretenimiento que resulta muy interesante por las llamadas que usted hace, por los invitados que tenemos y que ayer te platicaban. Es un motivo para reunirse también en familia. Claro. Es un motivo para reunirse con amigos, con amigas en casa, a lo mejor hasta preparar una rica cena. Una botana. Una botana y disfrutar de Noches de Miedo.
por más que estoy tratando de acordarme, ¿quién me dijo hoy en la mañana o ayer que le saludara? Porque nada más está esperando el programa año con año y que pues le mandaron un saludo. No recuerdo, pero bueno, obviamente todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, pues les enviamos un cordial saludo y les agradecemos el hecho de que estén con nosotros. También me han preguntado mucho del padre Maganda. Ayer mencionaron al padre Maganda que gracias a este programa, ¿verdad? Gracias a este programa se dieron cuenta precisamente del padre Maganda y les ayudó en un problema que finalmente lo resolvieron y fue para bien. Pues eso también se trata, ¿no? También de si podemos contribuir a algo, si podemos encontrar alguna explicación, si podemos guiarlos con las personas correctas para que salgan de algún problema que tengan sobrenatural, pues también qué bueno que se den estas situaciones. Y si alguien que tenga un don, que quiera participar en el programa y que nosotros no lo conocemos, por eso no lo invitamos o no la invitamos, pero tiene ese don como para poder resolver algunas encuestas de la gente, algunas preguntas, inquietudes, que se ponga en contacto con nosotros y le damos la oportunidad de que venga al programa y le damos la oportunidad que interactúe con la gente. Es correcto. Así es. Si alguien sabe de alguna persona o simplemente usted tiene este don y quiere participar y quiere ayudar a la gente, bienvenido. Es correcto, y también agradecemos a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos es posible que se dé este programa tan esperado año con año. Así es, vamos a escucharlos y enseguida empezamos ya a recibir llamadas. Desde 1999, sirviendo a la región, Funeraria Izquierdo le ofrece servicios de uso inmediato, servicios a previsión, seguro funerario anual, traslados nacionales e internacionales, servicios a domicilio y servicios en capillas velatorias ubicadas en 16 de septiembre, número 75 de Moroleón, Sal Izquierdo, Avenida Morelos 43 de Moroleón, Capilla de Velación, Misionero Padre Chuy, donde contamos con tres capillas, Avenida Morelos 82, letra A, en Uriangato, Velatorio San Miguel, contamos con carrozas clásicas y modernas, informes en 16 de septiembre, número 18 de Moroleón, o a los teléfonos 445-45-70311 y 445-45-853-27. Si tú quieres probar unas ricas tortillas, entonces visita La Mejor, que por calidad, higiene y sabor son las mejores de la región, ya que nos esmeramos para darte muy buena atención. En Tortillería La Mejor nos esforzamos día a día para llevarte las mejores tortillas y ahora más cerca de ti. Más información al 445-455-3647. O te esperamos en calle Urrutia, esquina con Juan de la Barrera, en el centro de Uriangato, a unos pasos del mercado. Si le da miedo quedarse sin bolsas o que le salgan defectuosas, acuda a Mamá Tortuga. Tenemos todo tipo de bolsas, las más rendidoras, las más resistentes, bolsas en polietileno, polipapel, poliseda y mucho más. Nuestro negocio es ofrecerle el mejor servicio y la mejor calidad. Tenemos bolsas de celofán en más de 100 diferentes medidas, gran variedad y colores en bolsa tipo boutique. Garantizamos todos nuestros productos. Acuda a calle Pipil, esquina con González Ortega en Moroleón. Si quiere mayoreo, visítenos en Boulevard Ponciano Vega, número 1485. Mamá Tortuga, especialistas en bolsas. Visítanos en Aztextil esta temporada otoño-invierno y descubre los nuevos colores en tendencia en las telas de temporada, así como una gran variedad de telas, desde deportivas, piqués, chifones y mucho más. Pregunta por nuestras telas en promoción. Aztextil te espera en la calle Aldama número 85 de Uriangato. Aztextil. Desde 1986, Tito Tino, restaurante 100% familiar. Le ofrece una gran variedad de bebidas y alimentos, ensaladas, pastas, lasañas, las inigualables pizzas, las mejores de toda la región, frappés y mucho más. Visítanos en Avenida Puebla número 30 de Moroleón, Guanajuato. Pide tu servicio a domicilio marcando al 445-457-4048 y al 445-458-5409. Recuerda que en Tito Tino siempre tenemos un lugar especial para ti. Lo mejor en papelería y artículos de oficina solo en Papelería Telles, ofreciéndoles el servicio de copias e impresiones blanco y negro y a color, con la mejor calidad, impresión en plotter, laminados, engargolados, empastados, enmicados y mucho más. Recuerde que el costo de las copias es de 35 centavos de mayoreo, 100 copias en adelante, blanco y negro. Les esperamos con gusto de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Te esperamos en la calle Michoacán número 5, justo frente
frente a la Escuela Secundaria Defensores de Moroleón. Y recuerda, Papelería Telles siempre te salva. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes. En Carnicería Anguiano tenemos el compromiso día a día de atenderle a usted como se lo merece, con el mejor surtido. Y ahora ya contamos con cortes americanos, arrachera, costillas marinadas, pechuga rellena empanizadas, chistorra, chuletas, atún, bagre, filete de pescado, camarón para cóctel, diferentes tamaños y mucho más. Calidad e higiene distingue a Carnicería Anguiano, ubicada en el local 16 del Mercado Nuevo de Moroleón. Llegó Noches de Miedo, y con ello también llegó el sabrosísimo y tradicional pan de muerto de Panadería Salinas. Rellenos de cajeta, fresa, atole, durazno, manzana, guayaba y chocolate, o sin relleno, y las tradicionales molitas. Ya puede acudir por este delicioso pan a Panadería Salinas, en calle Constitución, número 211 de Moroleón. Pues aquí estamos ya de regreso en Noches de Miedo, y en este momento ya está nuestra línea disponible para que usted participe, recordándoles que también tendremos hoy un bonito premio, un bonito regalo, con las llamadas que ingresen a nuestro teléfono 445-45-819-15. Todas aquellas llamadas van a participar. También, más adelante, a las personas que se reporten por el WhatsApp de donde nos están escuchando, también les vamos a rifar un bonito regalo. Tenemos llamada, Beto, venga. Así es, vamos con la primera llamada en cabina. Muy buenas noches. Para claro que sí, adelante, le escuchamos. Mire, nosotros tenemos una familia que nos gusta este cacería. Y no sé si recuerdan el camino viejo a la Soledad antes de llegar a la Tinaja. ¿El camino viejo? Sí, de Terracería. Ajá. Antes de llegar a la Tinaja. Ahí, no sé si recuerdan, en aquel entonces había un montón de piedras que cuando caminaba uno la aventaba allí. Sí. Y ya veníamos de noche para el regreso. Nosotros vivíamos en la colonia Gordo, y nos encontramos a un señor de sombrero en su cabán, ahí sentado en el montón de piedras, y le dijo: buenas noches, señor, buenas noches. ¿Para dónde va? Dice: yo vivo ahí en la colonia del Bordo, sino más que ya se me hizo noche, aquí me voy a quedar. Dice: nosotros vamos para allá, si gusta acompañarnos, pero lo más raro es de que al señor nunca le vimos la cara, que era un viejo, un señor raro. Yo iban platicando, y sé dónde vive, no recuerdo cómo se llama la calle, pero es la que está atrás del jardín de niños del Sor Juana. Dice: yo tengo una hija que no recuerdo si dijo que era doctora, enfermera, perdón, o maestra. Y iban platicando con mi tío y mi papá. Y ya cuando llegamos ahí a donde empieza en la calle Celaya, dijimos: bueno, señor, dice, ya aquí nosotros ya vamos para nuestra casa. Dice: y ya lo dejamos a usted. Sí, está bien. So, ya después, al día siguiente, mis tíos se quedaron con la duda si el señor había llegado a su casa. Se fueron a preguntar ahí donde el señor les había dicho que vivía. Y pues cuál fue la sorpresa que llegó el amigo de mi tío y preguntó: oiga, disculpe, si llegaría su esposo allá a su casa. Dice: ayer nos lo encontramos ahí en el camino viejo de la Soledad. Dijo que aquí se iba a quedar. Dijo la señora: mi esposo. Sí, dice, ayer nos lo encontramos, y dijo que aquí vivía, y mandó llamar a la hija, y sacaron una foto del señor. Dice: no, es que no le dimos la cara. Dice: pero aquí dijo que vivía. Dice: pero mi esposo ya murió hace años. Dice: lo encontraron muerto ahí en un zapote que es antes de llegar a la Soledad. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Pues que nos quedamos todos sorprendidos cuando nos dijo que el señor ya había fallecido, que ya tenía años que lo habían encontrado ahí muerto, o lo habían matado ahí. ¿Y es probable que ahí donde ustedes lo encontraron es donde haya fallecido? Pues dicen que ahí en el zapote que estaba ahí fue donde encontraron al señor, y nosotros teníamos platicando con él. Ajá.
Pero nunca le vieron los pies. Nunca le vimos ni la cara, pero al señor pues, traía su sombrero y su caballa, ya se escuchaba el señor de edad. Ajá. Ya cuando llegamos a preguntar, el amigo de mi tía llegó a preguntar con el señor, dijo la señora que ya tenía días de ya tenía años de fallecido. Pues ya todos se quedaron asustados. Sí, porque ni siquiera era una muerte reciente, sino ya de mucho tiempo. Ya tenía de mucho tiempo y pues de ahí, de ese entonces, el amigo de mi papá que fue a preguntar por ese señor, pues se retiró de la cacería porque entró el miedo. Sí. ¿Nunca preguntaron cómo se llamaba? No, el señor no, nunca preguntó ni nada. Hubiera sido interesante. Muy bien. Sí. Pues te agradezco tu llamada. Gracias por platicarnos esta historia, muy amable. Gracias. Pues una vivencia más, Beto, de una persona ya fallecida que se aparece, ¿no? Sí, es correcto, y sobre todo cuando es una muerte trágica, se dice que pues el alma de las personas se queda en el lugar. Anda penando. Es correcto, y sobre todo si es algún accidente, una muerte trágica, donde pues la persona, quizá, bueno, digo, nadie tenemos la intención de partir de este mundo, menos de alguna manera de esa índole. Entonces el alma se queda penando, esperando en el lugar donde aconteció esta situación. Pues sí, son fuertes las historias, porque imagínate que tú te lleves una sorpresa, que vas platicando con alguien o que te encuentras a alguien. Parecido a lo de la llamada del día de ayer de misa, ¿no? Es correcto. Es la misma situación, que de repente estás platicando con una persona y resulta ser que venía en el féretro. Sí. O sea, acababa de fallecer la señora. Entonces, pues hasta, digo, te dan escalofríos, obviamente, por una situación como estas, que realmente pues te pone a pensar, ¿no? Que pues digo, no quisiéramos tener esa experiencia para nada, pero las hay, o sea, la gente las vive, sí, y obviamente en su momento te da miedo. Hoy ya la puedes platicar a lo mejor porque ya pasó tiempo, pero cuando te sucede recientemente, pues obviamente tratas de encontrar una explicación. Es correcto. Se trata siempre de buscar como la explicación más lógica, ¿no? Esta explicación quizás científica de lo que puede estar ocurriendo. Pero esto no lo has encontrado ninguna. Es correcto. Explicación científica realmente. Agradecemos a las personas que están conectadas en los Estados Unidos. Toda la gente que allá nos escucha, ahí en Los Ángeles, hay muchas personas que sintonizan Radio Alegría o que nos escuchan a través de nuestra frecuencia. Hay gente que quiere también escucharnos en sus celulares. Es bien fácil. Bajen nada más, hay una aplicación en Play Store, ¿sí? Que se llama Radio Moroleón, ¿sí? Ustedes ingresan ahí y pueden bajarla y es completamente gratis. En cualquier parte del mundo donde hay internet, con esa aplicación ustedes pueden escucharnos a esta hora, ¿sí? No importa el horario de otros países, ¿eh? También a través de nuestra página. Tenemos llamada, Beto. Así es, vamos a responder. Nos colgaron llamada. Sí. Uh-huh. No sé que se bloquea el teléfono de tantas llamadas. Que tengan paciencia, porque de repente pues hay mucha gente que quiere ingresar al mismo tiempo una llamada. Vamos a ver si es posible de repente poner también otra línea telefónica a funcionar, pero tendrían que esperar en lo que termina una llamada para poder ingresar la otra por el otro teléfono, ¿no? Pero eso es lo que no queremos precisamente, porque luego también se molestan y dicen, no, pues me dejaron aquí en la línea colgados. No es eso, es que simplemente hay de repente muchas llamadas y se bloquea el teléfono. Se satura el teléfono. Sí, también invitamos a las personas a que nos compartan imágenes o videos a través de WhatsApp, y justamente nos están compartiendo uno, dicen, el lamento del llanto de la Llorona en Mariano Escobedo. Nos hacen llegar un video cuando tengamos oportunidad, por ahí checamos el video y el audio. Y lo subimos a nuestro Facebook. Es correcto, vamos okay. Con llamada, muy buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un testimonio, tengo dos, pero uno ya lo había dicho por la radio. Mire, casi no le entendemos, le voy a interrumpir tantito. Si le puede bajar usted a su radio, si tiene su radio por ahí prendido, bájele todo el volumen para que no se nos vicie el sonido y podamos entender al aire lo que nos va a platicar, por favor. Y se pega bien a su auricular de su teléfono, por favor. Ajá, sí. A ver, venga. Platíquenos. ¿Ya? Parece que ya. Se escucha un poco mejor. Uh-huh. Bueno, mire, mi testimonio es este, el más reciente. Fue de cuando estaba mi papá en paz descanse, muy grave. Ya no nos turnábamos para estarlo cuidando. Entonces, esa noche me tocó a mí y ya cuando me tocó a mí ya estaba muy delicadito.
como a los 2-3 días falleció, pero antes de eso yo él estaba en su cuarto y había una puerta que daba a la sala, entonces la sala me quedé yo, nos quedábamos ahí para estarlo cuidando. Entonces ya era como las 11 de la noche y se oyó bien fuerte que venía una persona en la calle con un bastón y el ruido era demasiado fuerte. Y yo me quedé y dije yo, ay, ¿por qué se distancia eso? Y ya es mi noche. Entonces me quedé de 6 cuando dije que metieron la llave a la puerta de la calle y abrieron. Y enseguida abrieron en donde yo estaba en la sala y enseguida estaba mi papá. Entonces yo cuando vi que estaban abriendo la puerta de la sala, yo me tapé hasta arriba con la sábana y yo no quería saber nada. Pero sentí bien triste y bien duro cuando mi papá, como una criaturita, me dice, hija, chata, mira, ¿sabes quién es la caiga? ¿Alguien está aquí? Y yo dije, ay, yo no me asomo. Entonces le digo, papá, prende la luz y ya no la apagues. Pobrecito, pues, ¿con qué miedo prendería la luz? Porque sí la prendió. Okay. Y ya no dijo nada. Pero así estuvo de duro. Y ya yo dormí. Ese fue uno. Pero otro, aparte que es más cruel y más feo. En esa ocasión, entonces usted no logró apreciar a la persona que usted escuchó que entró al domicilio. Ay, no, no quise ver. Okay. Me tapé porque yo sentía que era nadie. Y esa fue la única ocasión en la que su papá también. Nadie abrió puertas, ni nada. Solito se metieron hasta adentro. Ok, ¿su papá sí alcanzó a ver a esta persona? Yo no le pregunté. ¿No le preguntó? No, estaba ya muy delicadito. Ok. Yo no hay que platicar con él de eso. Nada más me atreví a creer y ya estoy medio capela preguntando por qué él quería que yo lo ayudara y. Claro. No, a mí me faltó valor. Claro, entiendo, y sobre todo pues esta situación también pues obviamente del temor de saber y sobre todo cuando pues obviamente pudo ser este suceso no paranormal, este suceso de esta persona. ¿Fue la única vez que les aconteció? Sí, sí, pero yo así tengo otro experimento muy fuerte. Ajá. Demasiado fuerte. Sí, 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 si nos diera la oportunidad quizá de ponerse en contacto con nosotros más adelante para darle oportunidad también a las demás personas de contarnos su relato y con muchísimo gusto también estaremos tomando nuevamente su llamada. Yo estaba, me paré en la madrugada al baño, pero yo lo vi muy sucio, no sé, y se me ocurrió estar lavando así, precisamente la taza, y a mi espalda se oyó una carcajada, pero una carcajada fuerte, horrible, que a mí se me quedó hasta grabada. Y cuando vi el testimonio, a ustedes mismos, yo me reí como yo vi la carcajada, de repente la resistiera la carcajada y la resistiera. Pero fíjense que su gusto de esa persona era que mi nuera iba a tener un bebé, ya era el segundo. Y yo le preguntaba, Licha, ¿cuánto tiempo tiene ya de embarazo? Y me contestó algo grosero. Me dijo, yo no sé. Y entonces como a los 3-4 días
ya se fue una hija bien mala y ya le llevaba a mi hijo al doctor y llega aquí conmigo en mi casa. Ya que la llevó el doctor, entonces pues fue cuando este, si ella me hubiera dicho, no hubiera muerto esa criaturita, porque la llevamos al doctor y ella dijo que tenía nada más 6 meses de embarazo. Ya está bien nada. Y la carcajada fue cuando yo andaba a frente del baño y yo vi en la carcajada así. Pero fea fuerte. A mí me pudo mucho que tenía su vista que se murió después. Porque si no hubiera sido eso, no hubiera más que la niña, aunque pues sí, ya la pasó. Gracias. Ok, pues le agradecemos muchísimo también esta historia que nos relata, también ya participando con esta llamada telefónica. Le deseamos una bonita noche. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Buenas noches a usted. Bueno, pues ahí tenemos otros dos relatos así breves. Hasta se me puso la piel así como chinita, ¿no? La piel de gallina. Sí, la piel de gallina, pero bueno, pues ahí está la línea telefónica para seguir recibiendo sus llamadas. Vamos con llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere contar un historia? Claro que sí, lo escuchamos. Mire, pues es de hace tiempo que mi papá falleció. Yo fallecí de una enfermedad de la presión. Nada más que cuando él falleció, pues yo, me encontré como muy triste, como que no dormía. Nomás pensando, pues, de que había tú tienes que cuidarla. Y pues yo a lo mejor no le crié, ¿verdad? Pero pasado unos meses, ella también se enfermó de como dicen, a lo mejor yo no lo dejé que se fuera, y como los dos nos dormíamos en el mismo cuarto. De hecho, yo a las 12 del día recuerdo que estaba dentro de mi cuarto haciendo cualquier cosa. Las puertas de ese cuarto, en el piso a la entrada, la puerta, hay una especie de metal que une un lado con el otro en el suelo. Pues a las 12 del día escuchaba cómo pisaban y entraban, como si alguien pisara la puerta del piso y entonces entraba la puerta. Pues yo empezaba a pensar, bueno, ¿quién será? Pero ya no me daba miedo, ya
Así que, pues, es mi papá, ¿verdad? Sí, pero muchas veces sucede eso, que uno obviamente se niega a alguna realidad. Y se dice, o la manera la gente es lo que comenta, ¿no? Que muchas veces no los dejamos ir, ¿sí? Eso es lo que viene luego sucediendo, pero bueno, pues aquí este es otro caso de que pudiera haber sido esa una explicación, ¿no? Sí, y pues sí. No nada más una vez que lo vi. Fueron dos veces, lo vi, y sí me pregunta la gente, pero ¿cómo lo viste? Yo lo vi así. Sentado, silla así, como si fuera, pues, una persona real y... Como lo veía en vida. Sí. Y ahora sí creo lo que dice. Son los que ellos saben lo que va a pasar en el futuro. Y que a veces tratan de prevenirnos, nada más que uno. A veces estamos muy. En cosas ya del mundo, ya no hacemos caso de nada, pero muchas veces ellos nos quieren dar mensajes de peligro, de algo que viene después. O también algo que dejaron pendiente posiblemente, ¿no? Sí. Muy bien, pues le agradecemos su llamada. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a Fernando, por ahí nos está escuchando en los Estados Unidos, están utilizando el Messenger. Dice que cómo nos puede encontrar en YouTube. Saludos desde Indiana. No estamos en YouTube, no. Pero puede obviamente ahí en radiomoroleón.mx. Ahí estamos, en radiomoroleón.mx. Ahí nos puedes escuchar el programa en vivo a través de esta página www.radiomoroleón.mx. Ahí hay un cuadrito donde dice escúchanos en vivo. Puedes escucharlo a través de la aplicación, como yo te decía, baja la aplicación en Play Store y también ahí lo vas a escuchar. Puedes escucharlo en el Facebook, también estamos con nuestro Facebook, ¿no? También ahí está, nuestro Facebook está metido en la página. Es correcto. Así es, muy bien. Antes de irnos a una pausa de nuestros patrocinadores, profe, quiero hacerle un comentario que nos hacen llegar a través de WhatsApp. Es un tema que a mí me gusta mucho, a pesar de que no va acorde a la religión católica. Nos comentan rápidamente, no sé si ustedes creen en la reencarnación, pero un día cuando mi hijo tenía 4 años, de repente volteaba y le decía a mi mamá, mamá Marta, ¿te acuerdas cuando yo te cargaba? Volteaba a mi mamá y se le quedaba mirando y él le dice, le contesta, cuando eras un bebé yo te cargaba, a lo mejor por eso no te acuerdas, porque estabas pequeñita. Fue muy extraña esta situación. Un niño de 4 años le dijo a su abuelita, ¿te acuerdas cuando yo te cargaba de bebé? Pues mira, el tema de la reencarnación también está interesante. Sí, sí, sí. Es más, en algún sábado por ahí tocaste el tema con Salomón. Es correcto. ¿Te acuerdas que también se platicó sobre ello? Pero bueno, también está interesante, sin lugar a dudas. Vamos a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos para seguir recibiendo sus llamadas. Desde 1999, sirviendo a la región, Funeraria Izquierdo le ofrece servicios de uso inmediato, servicios a previsión, seguro funerario anual, traslados nacionales e internacionales, servicios a domicilio y servicios en capillas velatorias ubicadas en 16 de septiembre, número 75 de Moroleón, Sal Izquierdo, Avenida Morelos 43 de Moroleón, Capilla de Velación, Misionero Paz de Chuy, donde contamos con 3 capillas, Avenida Morelos 82, letra A, en Uriangato, Velatorio San Miguel, contamos con carrozas clásicas y modernas, informes en 16 de septiembre, número 18 de Moroleón, o a los teléfonos 445-45-70311 y 445-45-853-27. ¡Nadie supo!
Si tú quieres probar unas ricas tortillas, entonces visita La Mejor, que por calidad, higiene y sabor son las mejores de la región, ya que nos esmeramos para darte muy buena atención. En Tortillería La Mejor nos esforzamos día a día para llevarte las mejores tortillas y ahora más cerca de ti. Más información al 445-455-3647 o te esperamos en calle Urrutia, esquina con Juan de la Barrera, en el centro de Uriangato, a unos pasos del mercado. Si le da miedo quedarse sin bolsas o que le salgan defectuosas, acuda a Mamá Tortuga. Tenemos todo tipo de bolsas, las más rendidoras, las más resistentes, bolsas en polietileno, polipapel, poliseda y mucho más. Nuestro negocio es ofrecerle el mejor servicio y la mejor calidad. Tenemos bolsas de celofán en más de 100 diferentes medidas, gran variedad y colores en bolsa tipo boutique. Garantizamos todos nuestros productos. Acuda a calle Pipil, esquina con González Ortega en Moroleón. Si quiere mayoreo, visítenos en Boulevard Ponce Anciano Vega, número 1485. Mamá Tortuga, especialistas en bolsas. Visítanos en Aztextil esta temporada otoño-invierno y descubre los nuevos colores en tendencia en las telas de temporada, así como una gran variedad de telas, desde deportivas, piqués, chifones y mucho más. Pregunta por nuestras telas en promoción. Aztextil te espera en la calle Aldama número 85 de Uriangato. Aztextil. Desde 1986, Tito Tino, restaurante 100% familiar, le ofrece una gran variedad de bebidas y alimentos, ensaladas, pastas, lasañas, las inigualables pizzas, las mejores de toda la región, frappés y mucho más. Visítanos en Avenida Puebla número 30 de Moroleón, Guanajuato. Pide tu servicio a domicilio marcando al 445-457-4048 y al 445-458-5409. Recuerda que en Tito Tino siempre tenemos un lugar especial para ti. Lo mejor en papelería y artículos de oficina solo en Papelería Telles, ofreciéndoles el servicio de copias e impresiones blanco y negro y a color, con la mejor calidad. Impresión en plotter, laminados, engargolados, empastados, enmicados y mucho más. Recuerde que el costo de las copias es de 35 centavos de mayoreo, 100 copias en adelante, blanco y negro. Les esperamos con gusto de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Te esperamos en la calle Michoacán número 5, justo frente a la Escuela Secundaria Defensores de Moroleón. Y recuerda, Papelería Telles siempre te salva. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes. En Carnicería Anguiano tenemos el compromiso día a día de atenderle a usted como se lo merece, con el mejor surtido. Y ahora ya contamos con cortes americanos, arrachera, costillas marinadas, pechuga rellenas empanizadas, chistorra, chuletas, atún, bagre, filete de pescado, camarón para cóctel, diferentes tamaños y mucho más. Calidad e higiene distingue a Carnicería Anguiano, ubicada en el local 16 del Mercado Nuevo de Moroleón. Llegó Noches de Miedo y con ello también llegó el sabrosísimo y tradicional pan de muerto de Panadería Salinas. Rellenos de cajeta, fresa, atole, durazno, manzana, guayaba y chocolate o sin relleno, y las tradicionales molitas. Ya puede acudir por este delicioso pan a Panadería Salinas en calle Constitución número 211 de Moroleón. Ya estamos aquí de regreso en Noches de Miedo. Vamos a tomar una llamada rápidamente. En lo que ingresa la llamada, déjenme comentarle que... vamos primero a la llamada y enseguida le comento lo de la pulsera. Así es, vamos a con llamada. Muy buenas noches, adelante. Le quiero comentar lo que me pasó hace unos mesecitos atrás. Adelante. Me invitó una amiga a un anexo que iban a llevar un pastor para orar. Entonces yo fui con el pastor y la amiga iba con su hija y con su yerno. Entonces yo iba con una hermana y un cuñado que están dentro de una iglesia. Entonces llevaban al pastor y el pastor empezó a orar, y cuando empezó el pastor a orar como que se manifestaba algo, y yo estaba sentada y estábamos todos orando, estaba con los ojos cerrados, pero empezaron a menearme la silla muy feo en ese lugar. Entonces, como eran pues un anexo, pues yo fui y sí, se oía algo bien feo, empezó como a manifestarse como si fuera el exorcista en algunos muchachos de allí, como estaba uno conocido allí, pues
que me han llevado conocido, pues, la amiga. Ajá. Pues no sé, yo sí, todos los del anexo, pues, que estaban allí, pues sí saben. Entonces yo después llego acá a mi casa y me dice mi esposo: ay, ¿qué tienes allí? En mi pierna tenía un moretón. Y pues no, yo no daba crédito a lo que traía, pues nadie, no me había golpeado, no nada. Pero el moretón se me vino haciendo como una mordida. Y pues ese es mi comentario de pero que... ¿Pero usted se sintió en el momento ese tipo de golpe, esa mordida? ¿O hasta que llegó a su casa se dio cuenta que la traía? No, yo no sentí nada, nada más sentí mucho miedo, como que sería algo que alrededor estaba cuando estábamos orando. Ajá. Y como yo tenía los ojos cerrados, estábamos orando muy fuerte. Sí. Entonces empezaron a menearme muy fuerte la silla. ¿Su silla sí se movía? Sí, mi silla sí se meneaba, de hecho... Ajá. A mí me entró un escalofrío muy fuerte y así quedó. Ya después pues empecé a oír rugidos y abrí los ojos, no pude contener y abrí los ojos. Y eso se había manifestado en dos muchachos, en un muchacho que yo conozco y en otro muchacho que estaba ahí en el anexo, jovencitos ellos. Y pues no, yo no, haga de cuenta que yo me entró un escalofrío bueno. Del susto tengo unas ganas hasta de orinar, me entraron que fuerte, fuerte, pero yo no sentí la mordida hasta que llegué acá, fue mi sorpresa. ¿Y cuánto tiempo le duró? ¿Cuánto tiempo me duró que el moretón? Ajá. Pues me duró unos días, no me duró como sabe durar el moretón, me duró un pocos días. Muy poquitos días. ¿Usted se lo trató ya después, se lo curó como un golpe o simplemente se lo dejó? No, sí, me lo dejé así, pero porque fue a un lado de la pierna. Ajá. Entonces, pues no, yo sí le enseñé. Como si hubiera sido una mordida, pero una mordida, y se le enseñé a mi amiga y se le enseñé a mi hermana, porque mi hermana sí se conoce al pastor, es un pastor de ahí de acá de Uriangato del Cuisillo, y pues para mí pues pienso que fue un pastor que oró muy fuerte. Uh-huh. Y sí se manifestó eso, y pues no sé si a mí me atacó algo, pero sí viví esa experiencia yo muy fuerte. Muy gracias. Bien. Pues muchísimas gracias por platicarnos. Ajá. Esa experiencia, ¿eh? Gracias. Muy amable. Al contrario, bonita noche. Me están preguntando, dicen que nos escuchan en Indiana y quieren saber el número del WhatsApp. Pues el número es el 445-145-0465. Ese que le sale precisamente allí en el Messenger. En el Messenger, en el Messenger, es correcto. Ese es el número correcto. Y ahí abajo viene nuestra página, que es la de radiomoroleón.mx también. Les decía... que a la llamada que hoy sea la ganadora, le voy a dar a escoger de las pulseras que nos llegaron. Tengo una pulsera dorada preciosa, una plateada y una combinada dorada con plata. Tiene magnetos, o sea, tiene imanes en la parte de atrás, lo cual le ayuda a equilibrar su energía corporal. Así que la ganadora tendrá la oportunidad todavía de escoger, porque ahorita tengo bastantes, entonces de escoger la que más le agrade, ya sea hombre o mujer. Sí, podrá escoger la pulsera a su gusto. Bien. Es correcto. Vamos a responder siguiente llamada. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo les hablaba para contarles. Yo soy de Santa Ana Maya. Sí. Entonces, hace un año, más o menos en estas fechas, fuimos al panteón. Sí. Y llevaba yo mis dos niñas. Entonces, mi hija, la más chica, me dice: mami, me voy a ir a jugar con un niño. Y yo andaba quitando una corona. Y le digo: sí, nada más no te vayas a ir tan lejos, aquí donde yo te vea. Y me dice: sí. Al poco tiempo regresa y me dice: mami, dice mi amiguito que si me puedo ir a jugar con él allá por su casa. Y le dije: no, ¿cómo te vas a andar yendo? No, vente, porque ya nos vamos. Y volteé a mi hija y le dice:
que no me deja ir. Y yo iba con una tía. Ajá. Y ella y yo nos volteamos a ver así como que si no había nadie. Y le digo, ¿a quién estás diciendo eso? Y dice, a mi amiguito, aquí está mi amiguito, ¿no lo ves? Entonces nosotros nos quedamos como que, pues si no había nadie. Y ya me dice mi tía, ¿sabes qué? Déjame, vamos a llevar esto a la basura y ya nos vamos. Y ya nos salimos y ella venía platicando sola. Entonces yo volteo y le digo, hija, dile a tu amiguito que ya te vas, que pues cómo se va a ir contigo, no se puede ir. O sea, ¿todavía no salían del panteón? No, todavía estábamos adentro. Sí. Entonces me dice, mamá, ¿por qué mi amiguito tiene tierra en su blusa? Ay, pues sentí como que se me bajó y se me subió algo. Sí. Y le digo, ándale, la agarré de la mano y le digo, ándale, ya vámonos, porque ya es tarde. Entonces veníamos, para eso ya habíamos salido y ya estábamos enfrente del panteón. Y voltea y me dice, adiós, amiguito, ya nos vamos, después vengo. Y ya veníamos por la calzada y ella volteaba y me dice, mami, mi amiguito viene para acá con nosotros. Y le digo, no, hija, dile que se regrese porque lo van a venir a buscar y no lo van a encontrar. Y se aleja así como un metro de nosotros y le dice, es que regrésate porque tu mamá te va a venir a buscar y no te va a encontrar. Y el chiste es que ya seguimos caminando, ya veníamos pues enfrente del hotel. Y dice, mami, mi amiguito no se quedó. Y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dije, pues yo siento que como que nos regresamos al panteón, ¿sí? Y dice, pues vamos a regresarnos. Y ya íbamos y me dice, mami, mi amiguito ya se fue, ya vaya, corre, corre. Y le digo, ah, bueno, pues ya nos volvemos a regresar. Y me dice mi tía, yo ya no vuelvo a ir al panteón con tu hija. Y le digo, pues yo ya no la vuelvo a llevar. Le digo, pues se imagina. No, pues ya y no. Y ya. Entonces, pues así quedó como a los dos días. Me dice, mami, mi amiguito del panteón me dijo que quería que le llevara un mazapán. Y le digo, ay, ¿cuándo te dijo? Y dice, pues me dijo que él se lo llevara porque le gustaban mucho. Ay, pues yo dije, pues vamos a llevárselo, porque yo dije, no vaya a ser que por un mazapán vaya a tener visitas. Fuimos, pues yo no sabía cuál era la casa de su amiguito. Me lleva a mi hija donde está una sepultura donde tiene sonajas y carritos. Y me dice, aquí vive él. Y le digo, ándale, pues déjale el mazapán y ya ándale, vamos. Y ya se lo dejó, nos dimos la vuelta y ya veníamos y le dice mi hija, adiós, amiguito, ya nos vamos, después vengo a jugar contigo para que ya no estés triste. Y le digo, ándale, sí, ya luego viene. Nos venimos, el chiste es que así duramos como unos, pues toda esa semana. Ajá. Que quería que le llevara que un carrito, que así cosas que le pedía. Entonces yo dije, ay, pues esto como que, ¿por qué? Y ya luego ya le dije yo a mi hija, mira, hija, ya no vamos a ir al panteón, aunque tu amiguito te diga que vayas, ya no vas a ir. Le dije, porque luego él se vaya a venir con nosotros y ¿qué voy a hacer yo? Luego te puede pasar algo a ti. El chiste es que ya dejamos tu tiempo, pues ya pues casi como un año, yo creo que no íbamos, hasta ahora hace poquito, otra vez que volvimos a ir. Y pues otra vez, y yo dije, ay, no. Bueno, porque de hecho, eso fue en octubre, y el día de la misa de los muertos, que estábamos ahí en el panteón, me dice que ella estaba viendo a mi abuelita, que estaba ahí por un lado de mi mamá, o sea, era que su bisabuela de ella, y de hecho ella no la conoció. Y yo así le dije a mi mamá, yo ya me voy. Le dije, porque
le vaya a pasar hasta algo a la niña, le digo, ya me voy. Entonces, como le comento, ya no habíamos vuelto a ir hasta hace poquito. Yo dije, pues a ver si ya. Pero no, ella sigue con su amiguito del panteón. ¿Cuántos años tiene su hija? Ahorita mi hija tiene 4 años. Sí, es que dicen que los niños son más susceptibles a este tipo de situaciones. ¿Ahorita en este momento está ahí su hija? Sí, por allá anda. Es que escucho, sí, escuché la voz de una niña. Por eso le preguntaba. ¿Qué cuánta edad tenía? Sí, por aquí anda afuera jugando. Pero sí, o sea que es como algo que me dicen, ¿y a poco no te da miedo? Le digo, pues no, porque yo no veo nada. Claro, exactamente, sí. Pero sí, se queda uno pensando. Muy bien, pues le agradecemos que nos llame. ¿Usted nos escucha en Santa Ana Maya o ya está viviendo sí, por acá? Ah, okay. Sí, de Santa Ana Maya. Muchísimas gracias por sintonizarnos, ¿eh? Gracias. Buenas hasta noches, luego. Hasta luego. Hasta luego. Tuvimos la oportunidad de ir al Panteón de Santa Ana Maya en una ocasión, fíjate, y estando allá no percibimos nada. En esa ocasión Javier todavía nos acompañó, no se percibió nada, pero tomamos muchas fotografías y en una fotografía precisamente detectamos una sombra, una persona dentro de un mausoleo cerrado, pero tenía rejas. Y ya estaba el ingeniero José Juan trabajando con nosotros. Le empezó a quitar que los grises, que los blancos, que no sé qué, y apareció un rostro ahí descarnado. Sí, eso nos pasó. Estando nosotros allá, te digo, no vimos, no percibimos, no sentimos nada. Nos apagaron la luz completamente del Panteón de Santa Ana Maya. Lo que sí vimos eran unas arañotas tremendas. Sí. Que nos encontramos por ahí. Pero luego con las fotografías rescatamos eso. Fíjate, ahorita me acordé, ahorita que esta persona nos llamó de Santa Ana Maya. Saludos a toda la gente de Santa Ana Maya que allá también nos sintoniza y pues le gusta este programa. Es correcto, vamos con siguiente llamada. Muy buenas noches, adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, hola. Ya sabe quién soy. Ah. Sí, cómo no, platícanos. ¿Qué nos vas a platicar? Yo les voy a contar aquí algo de mis historias más recientes. Adelante. Bueno, ¿cuál les contaré primero? A ver, unas cortitas, ¿eh? Porque yo muy sé bien. Que tienen más gente que quiere contar. Sí. Bueno, hace poquito más de un año yo perdí a mi bebé. Ajá. Pues entonces, desde ese entonces se han suscitado un poquito más de cosas aquí en mi casa. Ya antes me habían pasado y en más lugares y todo. Estábamos mi esposo y yo como a las 6 de la mañana. ¿No la viste? No. Se tenía un vestidito rosa, traía unas coletitas y traía sus zapatitos blancos. Y yo me quedé pensando y dije, ay, bueno, pues pero si yo no la vi, si yo venía delante de ella, como ella sí la vio. Uh-huh. Entonces yo me acordé de que unos exploradores urbanos que andaban por ahí investigando en una ocasión dijeron que por ahí se apareció una niña que se llamaba Lucy y tenía más o menos esas características con las que la vio mi hija. Ajá. Entonces pues sí son así como cositas que, entre otras cosas, pues tengo muchas sí, historias. Pero volvemos a lo mismo que en la plática de la señora anterior, las niñas tienen esa percepción, ¿no? A lo mejor muchas veces, digo, los adultos también podemos escuchar, ver alguna sombra, o en este caso los susurros que usted escucha, pero la niña vio a la otra niña completamente tal y hasta la describió como iba vestida. Sí. O sea, la vio así, dice, mami, se miraba pues como una niña normal, no se veía. Pero solamente ella la vio. Ajá, nada más que ella. Sí, pues ahí volvemos a lo mismo de las niñas. Eso. Pues te agradezco mucho que te hayas comunicado. Ojalá tengas la oportunidad más adelante ya, de agradecerlo. Nada más una cortiquita. Sí. Profe. Para todas las mamás, que nunca les digan por favor a sus hijos que se les va a aparecer algo, porque si se cumple. ¿Será?
yo, mis hijos son bien ocheros. Ajá. Bien ocheros. Entonces un día sí les dije, duérmanse, duérmanse ya que se les va, hasta que pase el caballo en la noche, el que pasa, se van a quedar bien a gusto. Pues no pasó ni una semana cuando me dijeron, mamá, ya no nos vuelvas a decir eso, porque en la noche pasó un caballo y se escuchaban unas cadenas arrastrando. Eso es lo peor, o sea, caballos se pueden escuchar, pero ya que se escuchan cadenas, claro, ya es otra cosa. Es diferente. Sí, sí. Es diferente. Sí, bueno. Me dijo mi hijo, mamá, y en lo que recorrí la ventana ya no había nada, le dije, ay, pero si quién te dijo que tenías que asomarte, y nada más te decía de broma, y pues no lo vuelvas a hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias por estas historias, muy amable, buenas noches. Hasta luego, hasta profe. Luego, sí, hasta luego. Nos vemos el jueves, adiós. Sí, hasta luego. Allá del plan de Ayala, perdón, del Cuisillo. Del Cuisillo. Del Cuisillo. Ok, vamos a hacer una pausa de nuestros patrocinadores. Quédense con nosotros, volvemos con más. A Noches de Miedo, no se vayan. Desde 1999, sirviendo a la región, Funeraria Izquierdo le ofrece servicios de uso inmediato, servicios a previsión, seguro funerario anual, traslados nacionales e internacionales, servicios a domicilio y servicios en capillas velatorias ubicadas en 16 de septiembre, número 75 de Moroleón, Sal Izquierdo, Avenida Morelos 43 de Moroleón, Capilla de Velación, Misionero Paz de Chuy, donde contamos con tres capillas, Avenida Morelos 82, letra A, en Uriangato, Velatorio San Miguel, contamos con carrozas clásicas y modernas, informes en 16 de septiembre, número 18 de Morleón, o a los teléfonos 445-45-70311 y 445-45-853-27. Si tú quieres probar unas ricas tortillas, entonces visita La Mejor, que por calidad, higiene y sabor son las mejores de la región, ya que nos esmeramos para darte muy buena atención. En Tortillería La Mejor nos esforzamos día a día para llevarte las mejores tortillas, y ahora más cerca de ti. Más información al 445-455-3647, o te esperamos en calle Urrutia, esquina con Juan de la Barrera, en el centro de Uriangato, a unos pasos del mercado. Si le da miedo quedarse sin bolsas o que le salgan defectuosas, acuda a Mamá Tortuga. Tenemos todo tipo de bolsas, las más rendidoras, las más resistentes, bolsas en polietileno, polipapel, poliseda y mucho más. Nuestro negocio es ofrecerle el mejor servicio y la mejor calidad. Tenemos bolsas de celofán en más de 100 diferentes medidas, gran variedad y colores en bolsa tipo boutique. Garantizamos todos nuestros productos. Acuda a calle Pipil, esquina con González Ortega en Moroleón. Si quiere mayoreo, visítenos en Boulevard Ponce Anciano Vega, número 1485. Mamá Tortuga, especialistas en bolsas. Visítanos en Aztextil esta temporada otoño-invierno y descubre los nuevos colores en tendencia en las telas de temporada, así como una gran variedad de telas, desde deportivas, piqués, chifones y mucho más. Pregunta por nuestras telas en promoción. Aztextil te espera en la calle Aldama número 85 de Uriangato. Aztextil. Desde 1986, Tito Tino, restaurante 100% familiar. Le ofrece una gran variedad de bebidas y alimentos, ensaladas, pastas, lasañas, las inigualables pizzas, las mejores de toda la región, frappés y mucho más. Visítanos en Avenida Puebla número 30 de Moroleón, Guanajuato. Pide tu servicio a domicilio marcando al 445-457-4048 y al 445-458-5409. Recuerda que en Tito Tino siempre tenemos un lugar especial para ti. Lo mejor en papelería y artículos de oficina solo en Papelería Telles, ofreciéndoles el servicio de copias e impresiones blanco y negro y a color, con la mejor calidad, impresión en plotter, laminados, engargolados, empastados, enmicados y mucho más. Recuerde que el costo de las copias es de 35 centavos de mayoreo, 100 copias en adelante, blanco y negro. Les esperamos con gusto de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Te esperamos en la calle Michoacán número 5, justo frente a la Escuela Secundaria Defensores de Moroleón. Y recuerda, Papelería Telles siempre te salva. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes. En Carnicería Anguiano tenemos el compromiso día a día de atenderle a usted como se lo merece, con el mejor surtido. Y ahora ya contamos con cortes americanos, arrachera, costillas marinadas, pechuga rellenas empanizadas, chistorra, chuletas, atún, bagre, filete de pescado, camarón para cóctel, diferentes tamaños y mucho más. Calidad e higiene distingue a Carnicería Anguiano, ubicada en el local 16 del Mercado Nuevo de Moroleón.
Llegó Noches de Miedo y con ello también llegó el sabrosísimo y tradicional pan de muerto de Panadería Salinas, rellenos de cajeta, fresa, atole, durazno, manzana, guayaba y chocolate o sin relleno y las tradicionales molitas. Ya puede acudir por este delicioso pan a Panadería Salinas en calle Constitución número 211 de Moroleón. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios, todo incluido, sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. A todos nos gusta poder escoger los productos y servicios que nos convienen más. Puedes comprar en tienda o en línea. Si pagas a meses sin intereses o en efectivo. Si recoges el producto en la tienda o que llegue a tu casa. Por eso desde hace 10 años, la COFECE trabaja para que exista más competencia y puedas elegir entre más opciones. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en Inetel, 804-33-2000 o en INE.mx. INE. Estamos de regreso con ustedes después de la pausa comercial. Continuamos recibiendo estas llamadas en el día de hoy con historias interesantes que nos han relatado en este segundo día de Noches de Miedo. Y vamos con llamada en cabina. Muy buenas noches. Escuchando Noches de Miedo en Atlanta. En Atlanta. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Sí, mire, yo estoy hablando acá del derramadero. Bájele nada más un poquito a su radio, señor, si es tan amable. Para que no para que no se nos vicie, no se nos vaya a viciar tanto el sonido. Ahora sí. Quiero platicar algo de que me pasó aquí en la casa. Sí, adelante. Mire, como unos, yo creo, como unos 18 años, yo creo. Estaba yo ya dormido, ya eran como 2 de la mañana, yo creo más o menos. Mire, yo tenía un perro, un dálmatan, amarrado con una cadena. Uh-huh. Echó afuera de la casa, ¿verdad? Y resulta que comenzó a ver alrededor de la casa, ¿verdad? Sí. Y le dije a mi esposa, ella, yo creo que como que veo que mi perro se me soltó. Y mi esposa no me quería dejar levantar, ¿verdad? Uh-huh. No te levantes, déjalo que... No, le digo, no, se me va a ir por allá, se me va a perder. Y ya siempre quise, no quise, pues me levanté, y se me va a perder mi perro. Y cuando me levanté ya, yo dije que mi perro estaba amarrado. Pero escuché la cadera, no creo que fue una vez, como unas 3 veces alrededor de mi casa. O sea, usted lo tenía encadenado. Sí, lo tenía amarrado. Pero con cadena. Con cadena. Con cadena, por eso cuando escuchó usted la cadena pensó que se había soltado. Sí, que se había soltado mi perro. Ajá. Ya la mujer no quería que me levantara, pero ya ve que pues, uno quiere sus animales. Claro. Me levanto y... Pero aquí don estaba el perro y el perro estaba amarrado ya. Estaba medio raro, ¿no? ¿Y escuchaba usted alguna ladrillo? Cadena. No escuchaba la cadena. Una cadena alrededor de mi casa. ¿Pero no escuchaba ladridos de perro? No. No, la pura cadena. No, pues sí está raro. Está raro, y yo me levanté, pues mi perro es que ya, a ver si ya se sigue, me había soltado. Ajá. Y amarraba pues un alambrillo ahí donde tengo un palo, y a ver si lo mochaba de tanto jale, y si es un dálmata grande. Ajá.
Pero su sorpresa fue que obviamente allí estaba el animal. El animal, y sí, sí me dio miedo. No, ya me regresó otra vez. Dice la mujer, ¿qué? ¿El perro qué? No, pues ahí está amarrado el perro. Mamá, ¿qué fue de lo que hace en mi casa? Yo vivo aquí por la plaza de perros, oiga. Muy bien. Pues le agradecemos el que nos haya platicado su historia y gracias por escucharnos allá en el derramadero. Muy amable. André, buenas noches. Buenas noches. Gracias, ¿eh? Sí, André. Al contrario. Fíjense que sí les vamos a pedir de favorcito, hombre, que cuando nos marquen, que ya entre la llamada, le bajen. Bájenle a su radio. Porque si usted está muy cerca del radio, sucede esto que se escucha con mucho eco. Sí, y no se entiende de repente, y nosotros que estamos acá monitoreando también se nos dificulta entenderles, y obviamente por la gente que está sintonizándonos, ¿no? Entonces, es correcto. Bájenle a su radio cuando ya ingrese la llamada para poder escuchar muy bien su historia. Así es, vamos con octava llamada en esta noche. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo le quiero contar una historia que me pasó hace como unos 3 años. Ajá, la escuchamos. Lo que pasa es que mi mamá se cayó y tuvo un accidente, entonces se quebró su mano. Y ella se durmió en mi cama y yo me dormí en un colchón en el piso. Entonces, un día, pues, sentí, yo estaba acostada dormida y sentí como me jalaron. Hasta los pies se me salieron del colchón. Entonces, pues yo me volví a acomodar y pues yo pensé, no, pues a lo mejor fue mi imaginación, no sé. Entonces me volvieron a jalar otra vez. ¿Usted estando en la parte de abajo? Sí, o sea, de los pies, me jalaron de los pies. Y pues otra vez me volvieron a salir los pies y yo no, la verdad, pues sí estaba bien asustada. Y me volví a acomodar. Entonces la cama donde se quedaba mi mami, pues tenía como barrotitos en la parte de abajo. Entonces yo lo que hice fue agarrarme de ahí bien fuerte y pues la verdad yo, pues de asustada que estaba, así se podría decir pues que como que les, pues la verdad les dije pues groserías, palabras que no, claro. Porque pues yo estaba bien asustada, sí. Y ya lo que no quería era que me las volvieran a jalar. Sí, porque dicen que cuando uno siente una presencia, algo, hay que echarle unas buenas carnes, dice la gente. Sí, sí, pues yo como yo me recordaba que mi abuelita decía eso, pues yo se las, la verdad, pues sí les dije, pero de lo que ya no. Y ya fue de modo que ya no me las volvieron a jalar, pero sí 2 veces me las jalaron. ¿Fue la única vez que le aconteció esta situación? Sí, fue la única vez. O sea, después de todo el rosario que le aventó de maldiciones, ¿ya no volvió a suceder nada? No, ya no. Pues mire qué bien. No, hombre, pues le agradecemos el que nos lo haya platicado. Gracias, sí, muy gracias. Amable, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Mira qué bien cuando no se escucha el... ¿Verdad? El radio obviamente nos permite poder escuchar perfectamente a todas las personas. Recuerden que vamos a tener invitados. Tenemos ya contacto con una persona de Guadalajara que pues hace contacto con las personas fallecidas. Y esta persona dará oportunidad de que usted, a través del teléfono, así como nos platica sus historias, pueda preguntarle de alguna inquietud que tenga en relación a alguna persona fallecida. Así que prepárese porque ella estará posiblemente la siguiente semana en contacto con todos nosotros. Es correcto. Y sobre todo lo que mencionaba con esta historia, muchas veces cuando hay algún espíritu, hay alguna entidad en la propiedad, lo primero que se debe hacer es pues no tener miedo, porque dicen que los espíritus o estas entidades se alimentan del miedo de las personas. Y esto pues obviamente da paso para que sigan ocurriendo estas situaciones pues paranormales, esta actividad. Vamos a responder siguiente llamada. Muy buenas noches. No, ¿no? Tenemos se cortó, sí, de hecho ya, el día de ayer también nos pasó en varias ocasiones. Ahora sí tenemos llamada. Muy buenas noches, adelante. Ahí está, bájele a su radio, por favor. Antes de... Bájele a su radio, si bueno. Es tan amable. Bueno. Yo creo que no nos escuchan tampoco con el ruido de la radio. Pero pues debería escucharnos ahí en la radio. Yo hasta acá escuché que dijiste, bueno. Bueno, vamos con otra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Yo quería contar una historia de aquí de Cuxeo. O bueno, a lo que me pasó a mí. Aquí yo soy de Cuxeo. Sí. Hace como unos... 20, como 35 años más o menos. Ajá.
Estaba en mi cuarto. Bueno, yo para empezar, yo le tengo mucho, bueno, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Sí. Entonces mi papá pues siempre me llamaba la atención, no le tengas miedo a la oscuridad y que enfrenta las cosas, que a veces son cosas sencillas, un grillo, una cucaracha, no falta que... Bueno, entonces me quedaba en un cuartito de hojas, como somos pobres, pues somos humildes. Mi cuarto era de hojas. Tenía yo una puerta, ¿cómo les explicaré? En lugar de cerrar, como es de hojas, sí, tenía que cargarla para poderla cerrar, y la enganchaba con unos ganchitos de alambre de la luz. Creo que es como cable del... O sea, usted amarraba la puerta. Usted amarraba la puerta ahí. Ajá. Entonces, yo recuerdo que era pronto, eran como las 9 de la noche, algo así. Y mi papá llegaba tarde porque llegaba de trabajar y él se iba al billar un rato. Y a mí me daba cosa estar solo. Y lo que hacía yo para que... porque como me daba miedo la oscuridad, entonces, pues yo lo esperaba. Él me regañaba porque yo lo esperaba para poder dormir. Pero entonces empezaba yo a querer perder mi miedo o superar ese miedo que tenía yo a la oscuridad. Prendía la televisión o el radio a todo volumen para no escuchar los demás ruidos que me ponían nervioso o algo así. Recuerdo que esa vez puse canciones, pues no sé, joven, me gusta el Tri. Ajá. Entonces mi papá pues no le gustaba eso, me decían, no, este tipo de música no escuches, algo así. Recuerdo que estaba yo bien contento, feliz, hasta brincando en la cama, todo relajado, todo bien. Y cuando de repente escuché que alguien entró en el pasillo donde, pegado al patio más bien, es un patio que estaba a un lado de mi cuarto, y mi papá dormía en la parte de atrás, pero siempre pasaba a revisar en el cuarto a ver qué estaba haciendo yo, y como no le agradaba que yo tuviera la grabadora a alto volumen y menos escuchando pues ese tipo de canciones, siempre me llamaba la atención. Entonces yo recuerdo que escuché como que alguien se trompezaba cerca de mi cuarto, porque como él no prendía la luz del patio, sino bajaba en oscuras también, y se escuchó como cuando alguien trata de caminar en oscuras, así como en un empedrado, como que pisas y no, como que te caes y no te caes. Ajá. Entonces al hacer eso, se recargaron en las hojas son hojas negras, ya ve que tienen como canalitos. Sí. Entonces se recargaron, y al recargarse se oyó el recargón, pero como que le hicieron a la mano, como que pasaron la mano en las hojas, entonces se oyeron los borditos cuando vas pasando las manos ahí, como que al mismo tiempo como que se iban deteniendo para no caerse, y bajaron hasta abajo. Entonces pues yo dije, bueno, pues es mi papá, ya llegó, okay, me levanté, le bajé volumen a la grabadora y pues no entró nadie. Esa fue mi sorpresa. Entonces me quedé, dije, pues ¿qué pasó? ¿Quién bajó? Salí y me asomé, no, pues no se miraba nadie. Como quiera, volví a prender la grabadora, dije, no, pues no hay nadie. Volví a prender la grabadora en el justo momento de que me iba a acostar o a recostar en la cama. Me abrieron la puerta y volteé y dije, ah, caray, ese va a ser mi papá. Corrí, me levanté y volví a apagar la grabadora. Y pues ya, me acomodé, esperé, como a los 5 minutos no entró nadie. Me quedé pensando, pues ¿quién sería? Volví a salir y me asomé. Ahora sí revisé el patio completo para arriba y para abajo, sin prender las luces. No vi nada. Esa noche se alcanzaba a distinguir algo porque pues la luna iluminaba, alcanzaba a dar luz, brillaba algo. Ajá. Entonces
pues no vi nada, no vi sombras, no nada. Volví, me acomodé. Y con, pues pensando en eso, me recosté otra vez. A los 5 minutos que me vuelven a abrir la puerta, entonces sí me asustaron. ¡Buah! Y entonces sí, era mi papá. Y me vio que me asusté y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué te asustas? Soy yo. Y ya le dije yo, ah, pues que, pues me asustaste. Pero me entró la curiosidad y le pregunté, oye, ¿es que no me habías abierto la puerta todo hace rato? Y me dijo él, no, voy llegando ahorita del día. Nada más que me quise asomar a ver si tú estabas aquí. Lo raro era de que la primera vez que me abrieron la puerta, al abrirme la puerta de la parte de afuera, como yo la amarraba por dentro, tendrían que haber jalado el ganchito o el amarre que yo ponía. Eso le iba a decir, si usted la amarraba, no se la podían abrir. Ajá, eso fue lo raro, que ya después, al siguiente día me puse a analizar, y no, el forcejeo no fue, se abrió como que si me la hubieran abierto de adentro. Entonces, ese fue lo que a mí me sucedió, y lo que yo, pues, viví. Ajá, muy bien, ¿y nos habla de Cuitzeo? Sí. Ok, pues muchísimas gracias, señor, por platicarnos esta experiencia ya desde Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y justamente también se reportan, nos dicen que si no, pudiéramos hacer una ida al Panteón de Cuitzeo. Y también acá se reportan desde Idaho, o Idaho, allá en Estados Unidos, ese excelente programa. Saludos para la gente de Capacho, que también están escuchando en este momento. Fíjate, Capacho, allá nos escuchan. Ahí en Capacho. Se acaban de reportar de Cuitzeos, llamaron del Derramadero. El Derramadero. Sí, también llamaron de Santana Maya. Pues aquí en la región también están muy al pendiente del programa. Es correcto. Vamos, antes de irnos a una pausa de nuestros patrocinadores, vamos a responder esta llamada. Adelante. Adelante, muy buenas noches. Bueno. Sí. Bueno. Bueno. Hola. Buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Si no, colgamos, pues. Colgamos. Bueno, nos colgaron. Nos colgaron. Nos colgaron. Sí, vamos entonces a publicidad y regresamos para continuar en Noches de Miedo. Desde 1999, sirviendo a la región, Funeraria Izquierdo le ofrece servicios de uso inmediato, servicios a previsión, seguro funerario anual, traslados nacionales e internacionales, servicios a domicilio y servicios en capillas velatorias ubicadas en 16 de septiembre, número 75 de Moroleón, Sal Izquierdo, Avenida Morelos 43 de Moroleón, Capilla de Velación, Misionero Paz de Chuy, donde contamos con 3 capillas, Avenida Morelos 82, letra A, en Uriangato, Velatorio San Miguel, contamos con carrozas clásicas y modernas, informes en 16 de septiembre, número 18 de Morleón, o a los teléfonos 445-45-70311 y 445-45-853-27. Si tú quieres probar unas ricas tortillas, entonces visita La Mejor, que por calidad, higiene y sabor son las mejores de la región, ya que nos esmeramos para darte muy buena atención. En Tortillería La Mejor nos esforzamos día a día para llevarte las mejores tortillas, y ahora más cerca de ti. Más información al 445-455-3647, o te esperamos en calle Urrutia, esquina con Juan de la Barrera, en el centro de Uriangato, a unos pasos del mercado. Si le da miedo quedarse sin bolsas o que le salgan defectuosas, acuda a Mamá Tortuga. Tenemos todo tipo de bolsas, las más rendidoras, las más resistentes, bolsas en polietileno, polipapel, poliseda y mucho más. Nuestro negocio es ofrecerle el mejor servicio y la mejor calidad. Tenemos bolsas de celofán en más de 100 diferentes medidas, gran variedad y colores en bolsa tipo boutique. Garantizamos todos nuestros productos. Acuda a calle Pipil, esquina con González Ortega en Moroleón. Si quiere mayoreo, visítenos en Boulevard Ponce Vega, número 1485. Mamá Tortuga, especialistas en bolsas. Visítanos en Aztextil esta temporada otoño-invierno y descubre los nuevos colores en tendencia en las telas de temporada, así como una gran variedad de telas, desde deportivas, piqués, chifones y mucho más. Pregunta por nuestras telas en promoción. Aztextil te espera en la calle Aldama número 85 de Uriangato. Aztextil.
Desde 1986, Tito Tino, restaurante 100% familiar. Le ofrece una gran variedad de bebidas y alimentos, ensaladas, pastas, lasañas, las inigualables pizzas, las mejores de toda la región, frappés y mucho más. Visítanos en Avenida Puebla número 30 de Moroleón, Guanajuato. Pide tu servicio a domicilio marcando al 445-457-4048 y al 445-458-5409. Recuerda que en Tito Tino siempre tenemos un lugar especial para ti. Lo mejor en papelería y artículos de oficina solo en Papelería Telles, ofreciéndoles el servicio de copias e impresiones blanco y negro y a color, con la mejor calidad, impresión en plotter, laminados, engargolados, empastados, enmicados y mucho más. Recuerde que el costo de las copias es de 35 centavos de mayoreo, 100 copias en adelante, blanco y negro. Les esperamos con gusto de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Te esperamos en la calle Michoacán número 5, justo frente a la Escuela Secundaria Defensores de Moroleón. Y recuerda, Papelería Telles siempre te salva. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes. En Carnicería Anguiano tenemos el compromiso día a día de atenderle a usted como se lo merece, con el mejor surtido. Y ahora ya contamos con cortes americanos, arrachera, costillas marinadas, pechuga rellenas empanizadas, chistorra, chuletas, atún, bagre, filete de pescado, camarón para cóctel, diferentes tamaños y mucho más. Calidad e higiene distingue a Carnicería Anguiano, ubicada en el local 16 del Mercado Nuevo de Moroleón. Llegó Noches de Miedo y con ello también llegó el sabrosísimo y tradicional pan de muerto de Panadería Salinas. Rellenos de cajeta, fresa, atole, durazno, manzana, guayaba y chocolate o sin relleno y las tradicionales molitas. Ya puede acudir por este delicioso pan a Panadería Salinas en calle Constitución número 211 de Moroleón. Pues sigue gente comunicándose, bueno, no comunicándose, sino enviando mensajes desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Dice, escuchando Noches de Miedo en el estado de Michigan, Rubén y Patricia González. Saludos, Rubén, Patricia, por estarnos escuchándonos allá en el estado, dice aquí, de Michigan. Acá nos dicen desde North Carolina, toda la gente de Cuitzeo que nos acompaña el día de hoy. Pues gracias, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Apenas estamos arrancando, apenas estamos calentando motores, estamos en nuestro segundo día y vaya que han resultado interesantes estas historias. ¿Tenemos llamada, Beto? Así es, tenemos ya ahora sí llamada. No. Ok, alcanzaron por ahí alcanzó. Sí, ahora sí tenemos ya la llamada. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches. Adelante. Bueno. Parece que no, tampoco. Bueno, muy bien, okay. Nada más dijo buenas noches y ya. Pues ahí, si no van a hablar, digo, denle oportunidad a otra persona que sí lo quiere hacer, ¿no? Hay muchísima gente que quiere contarnos alguna historia esta noche. Es correcto. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Esta historia pienso que va a ser diferente a las demás. Ajá. Pero tiene algo de maldad y que ver con las energías. Ajá. Adelante, platíquenos. Yo estudié en la universidad en Morelia. Uh-huh. Entraba temprano a las 7:30 de la mañana. Sí. Entonces un domingo yo fui a hacer el mandado ya en la noche. Fui a un centro comercial a hacer mi despensa. Cuando salí hice la parada de la combi. Las combis allá en Morelia son chiquitas. Uh-huh. Entonces hice la parada, me subí, me senté enfrente de la puerta. A los 100, 200 metros, la combi hace una parada y sube un señor. Pero este señor, cuando dio el primer paso para subir a la combi, yo sentí en el pecho como si alguien me pegara. Nadie me pegó, pero yo sentí en el pecho como si me pegaran. Yo eso lo sentí como un aviso. ¿Pero usted le tocó de frente a esta persona? Porque muchas veces dice que cuando usted ve a alguien de frente, le roban energía. Sí, porque yo me senté enfrente de la puerta. Ah, ok. Entonces, se abrió la puerta y este señor cuando dio el primer paso, yo sentí que si me pegaran en el pecho.
pero fue, lo sentí tan real como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Entonces yo eso lo sentí como un aviso. Y yo lo primero que pensé es, nos van a asaltar. Volteé a ver quién más iba en la combi y nada más iba una familia. Era una señora, dos hijos y un chavo iba al lado mío, otro muchacho de unos 25 años. Yo volteé a ver para ver si nos asaltaban, a ver si podíamos entrarle a la bronca con el señor. Pero cuando volteé mi mirada, el señor estaba enfrente mío sentado. Al lado de la puerta hay un asiento chiquito. Él se sentó ahí enfrente. Yo cuando lo volteé a ver, su mirada era muy pesada del señor. Tenía los ojos cristalinos, los tenía rojos, como una persona que no ha dormido en días. Llevaba capucha, traía una bolsita de palomitas de maíz. Allá en Morelia se acostumbra que cuando te subes a la combi das el pasaje subiéndote luego. Ajá, sí. Yo lo que noté fue que el señor no lo dio. Y se me hizo muy raro de que el chofer no le pidiera el pasaje. El señor empezó a cantar la canción que estaban transmitiendo en la radio, pero yo volteé a ver al señor y no le podía sostener la mirada, la tenía muy, muy, muy pesada. Yo nada más estaba esperando el momento a que nos asaltara, pero no pasó. Pero mi sorpresa fue que hizo la parada como unos 2-3 minutos. O sea, nada más se subió, sí. Y se bajó casi, casi inmediatamente. Pero cuando se bajó, como les cuento, el señor estaba sentado al lado de la puerta. El señor al bajarse nada más dio media vuelta y se giró. Pero cuando se agachó para bajarse, se le alzó la camisa y tenía una pistola enfundada en la parte de atrás. Entonces yo volteé a ver al muchacho de al lado y le dije, ¿lo viste? Él dijo, sí, era una pistola. Y yo me espanté. Entonces, como les dije al principio, esta historia quizás no es de fantasmas que me jalaron los pies, etcétera, pero la maldad existe y también hay personas que te avisan, no sé si personas o qué te avisan, de que la maldad existe y que la maldad está en cierta o tal persona. Fíjate que tienes razón en lo que platicas. Mira, en realidad nuestro cuerpo tiene energía, ¿sí? Entonces esa energía es tan simple como cuando tú ves a una persona que dices, esta persona me cae mal, pues sientes una energía negativa, ¿no? O cuando hay empatía con una persona, oye, qué bien me cae esta persona. Entonces, posiblemente lo que tú platicas, precisamente esta persona llevaba otras intenciones, o iba a hacer algo, o había hecho algo, ¿sí? Y tú sentiste esa energía negativa inmediatamente. Sí, la sentí, y dos, la miré. Porque sus ojos traían una maldad que, o sea, dicen que los ojos son la ventana del alma y pues sí es cierto. O sea, le digo, era una persona que parecía que no había dormido por días de tan rojos que traía los ojos, tan pesados, tan cansados, tan oscuros. Entonces también se puede ver. Sí, claro. Pues te agradecemos el que nos hayas platicado esta experiencia. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, hasta luego. Y es muy cierto eso, Sí, es correcto, la energía que transmite, sí. las personas. ¿Por qué te sudan las manos? Sí. También, ¿no? O sea, hay energía ahí, ¿sí? Vamos con esta, quizá la última llamada. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Quería platicar lo que me pasó tan como 2 semanas. Lo escuchamos, adelante. Es que mi abuelita ya tiene como unos 10 años que se murió. Y soñé que ya estaba vivo y como que se metían alguien a robar y yo me levantaba de la cama y iba y le decía a mi abuela, pero como que se me iba la voz y no me escuchaba mi abuela lo que le decía. O sea, ¿sentiste que ahí estaba? Sí. ¿Y ya la señora falleció? Sí, ya tiene como 10 años, pero... Estaba la guarda de la casa de mi abuelita, pues tenía como 1.5 metros y miraba una sombra y le decía a mi abuela, se metían a robar y iba y le decía y no, ya no me escuchaba y yo agarraba una botella y le pegaba en la guarda y ni así me oía lo que le decía. Mira, qué cosas, ¿no? ¿Y qué sentías? Como que
me tuvieron abrazando y tapándome la boca, porque senté como que alguien traigo encima. O sea, ¿no podías ni hablar? No, pues creo que agarraba una botella de plástico y le pegaba en la barba para que mi abuela despertara, y no me hacía ni caso ni nada. Ya hasta como a las 2 horas o 3 decía mi abuela, ¿y qué traigo? Le digo, no, es que se metieron. Dice, no, pues no había nadie. Va, ok, bueno. Pues muchísimas gracias por platicarnos su historia. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Pues alcanzamos a tener otra, ¿no? Una sí, llamada, alcanzamos a una última llamada más. A responder una. Aunque okay, se ingresa otra llamada, damos la oportunidad rápidamente antes de hacer la rifa. Así es, muy buenas noches, adelante. Hola. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, ya la escuchamos, adelante. Yo quiero contar mi historia. Sí, adelante. Porque en la opción Hidalgo. Y esto me pasó el año pasado, en septiembre, para esta fecha. Una semana antes de que falleciera mi mamá, me tocó escuchar cómo un caballo subía del lado del canal hacia la prolongación Hidalgo. Eso fue alrededor de las 3:15 de la mañana. Y yo, tan abierta, yo enseguida y luego me duermo. Lo escuché, se me hizo muy raro. Dije, pues no es muy común escuchar un caballo a estas horas. No. De momento pensé, dije, bueno, como acá hay gente del rancho y todo eso, se lo pudo haber salido a alguien. Sí, de las veces que luego se les escapan, ¿no? Sí, ajá, dije, bueno, quise pensar que era eso. De momento me asomé porque ya se escuchaban las pisadas muy fuertes. Dije, de hecho ya va a pasar, y me acerqué a la ventana y no vi nada. Pero no, ni me asusté, ni mucho menos. Dije, bueno, voy a entrar al baño, aprovecho, y regresé. Me llamó mucho la atención y fue lo primero que hice, agarrar el celular y fijarme la hora. Ajá. Marcaba esa hora. No duré nada, entonces haga de cuenta que de aquí de la calle Jaime Torres, que es la esquina, se regresó el caballo, pero para eso yo ya había salido del baño y ya entré al cuarto. Y mi esposo me dijo, ¿sí estás escuchando? Le dije, sí, ya es la segunda vez que pasa, porque ya haga de cuenta que la primera subió y ahorita ya viene de bajada. Y fuimos los dos, salimos a la calle, ahora sí que nos armamos de valor y salimos a la calle, pues de hecho pensando ver al caballo. Claro, pues te estaban escuchando. Ajá. Sí, muy claramente, y éramos los dos. Y no, o sea, se dejó de escuchar las pisadas y nos salimos a media calle, nos fijamos de un lado, nos fijamos de otro. El chiste es de que no vimos nada. Entonces le dije yo a él, ¿sabes qué? Ya mejor vamos a meternos. Claro. Le dije, porque como que eso no es bueno. ¿A qué hora era más o menos, dice usted? 3:15 de la mañana. Bueno, es la hora donde suceden cosas, sí, inexplicables. Y ¿no? Pues ya lamentablemente a la siguiente semana fallece mi mamá. Entonces para eso yo la velé 2 noches, y en la segunda noche les tocó escuchar a mis hijos nuevamente el caballo a esas horas en la madrugada. ¿Y me dice que esto es en la prolongación Hidalgo? Ajá. Ya ve que de hecho, pues acá sobre estas calles han sabido muchas historias. Bastantes. Sí, de hecho. Ajá. O sea, ya para aquel rumbo de Cupuato, para todo ese lugar de allá. Sí, todo eso. Y tengo una fotografía también, quisiera compartírselas con ustedes, pero no sé si se puede enviar por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Sí, ¿tiene el número telefónico? Sí. Ahorita se las voy a enviar para que vean. Es de una tía que días antes también de fallecer la tomaron, y en la parte de atrás está otra persona. Por las características que tiene la imagen,
e indica que es su papá, que es mi abuelito. Sí, sí. ¿Y nos da permiso de ponerla en nuestra página y de subirla al Face? Sí, 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 claro, ah, que sí, se okay. las voy a enviar luego ahorita, okay. Y para que vean, está clarísimo, y es toda la, yo tengo una fotografía de mi abuelito, y es todo el porte de él. Muy una bien. Persona alta, media robustita. Pues le agradecemos el que nos haya platicado esa historia y pues mándenos la fotografía. Sí, con todo. Sí, vamos a poner. Sí, en cuanto cuelgue se las voy a enviar y pues son cosas así que sí se quedan así como muy grabadas. Para eso, antes de que falleciera mi mamá, tuve la pérdida también de mis perritas. Se me murieron 3 perritas muy seguido en el lapso de como de 2 meses. Uh-huh. Fueron 3 perritas las que se me murieron. Y sí se queda así como que uno, bueno, ¿qué pasa o por qué? ¿Por qué? Así es. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, muchísimas, muy amable. Gracias. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Muy bien, pues sí, cuando nos envían una fotografía, denos la indicación si nos da permiso de subirla, porque muchas veces hay gente que dice, te la voy a enviar para que tú la veas nada más, ¿no? Sí, es correcto. O sea, pero si nos la mandan para publicarla, vamos a empezar a hacer nuestra galería en la página de que dice Noches de Miedo, y desde luego, pues, a subirla al Face también. Es correcto, también el video que nos enviaron para, pues, checar sobre todo el audio que nos comentan. En la página de la radio tenemos un video muy interesante, que cuenta muchas historias breves, tiene cosas inexplicables también. Si la gente quiere ingresar por ahí, vamos a estar cada tercer día cambiando también ahí nuestros videos. Es correcto, también a la página de Facebook, bueno, por ahí subimos una historia también el día de hoy. Muy bien, pues entonces vámonos a la rifa, Beto, el tiempo se nos agotó, nos queda un minuto nada más. Muchísimas gracias a toda la gente que participó. Yo sé que hay gente, mucha gente que quiere participar, el tiempo no nos da para más, pero mire, tenemos muchos días por delante para que usted lo haga. Así que vamos a rifar esta pulsera energética con las llamadas que tuvimos el día de hoy. Y ya Beto tiene aquí listos los papelitos. ¿Lo agarras tú o lo agarro yo, Beto? Sale. Como usted diga. Tú mismo. Tú los elaboraste, ahora okay. Ya los revolviste, ya vi, así que vamos a ver todas las llamadas, así en el orden que nos las que como entraron, pues prácticamente tienen un número y nosotros acá tenemos los papelitos que es precisamente la cantidad de llamadas. Número cuatro. La cuarta llamada se va a ganar una pulsera energética. Le vamos a dar mañana que venga a escogerla. Esa oportunidad de que se lleve la que más le agrada, la que más le gusta. Es una pulsera que tiene imanes, positivo y negativo, y que le equilibra su energía para que ande, ahora sí como dicen al día, muy, muy bien. Aquí tenemos nosotros los datos, el número de teléfono, nos pondremos en contacto con la persona para decirle que es, a ver si no es de fuera. No, es no, bueno, por lo menos tiene número de aquí. Ah, bueno, sí, porque es hubo correcto. Un número de Estados Unidos, ¿no? Sí, es correcto, la persona de Santa Ana Maya. Hay otro número también de Michoacán, bueno, la de Michoacán, 443. Sí, pero no, la que ganó es la número 4 y ya nos pondremos en contacto un momento más con ellos. Muy bien, Beto, ¿qué nos queda pendiente? Pues nos comparten la foto, nada más nos comentan, son las dos, la primera la realizamos a color. Por aquí ya nos comparten las imágenes para checarlas y pues poder ver esta situación que nos estaban comentando. De acuerdo, pues vámonos. Pues así finalizamos un día, bueno, segundo día de Noches de Miedo. Muchísimas gracias, buenas noches. Primero Dios, el día de mañana nos escuchamos. Beto, así nos es. Despedimos. Que descansen, si pueden. Desde 1999, sirviendo a la región, Funeraria Izquierdo le ofrece servicios de uso inmediato, servicios a previsión, seguro funerario anual, traslados nacionales e internacionales, servicios a domicilio y servicios en capillas velatorias.